En el municipio de Sonsón se llevará a cabo la prueba piloto del programa de la Red de Control del Tabaco en las mujeres de Antioquia. Sonsón fue seleccionado para la ejecución de este programa a raíz de un diagnóstico realizado a inicios del presente año. El municipio había sido priorizado por la prevalencia de consumo de tabaco y pues por las enfermedades que a veces se dan a partir del consumo del tabaco, pues, o del cigarrillo, y las muertes también que se desencadenan en el municipio. Nosotros tenemos una estadística una tasa alta de personas que fallecen por accidentes cerebrovasculares o del corazón, porque la altura de Sonsón más no tener ciertos riesgos para padecer un infarto y además de eso fumar, aumenta mucho más el riesgo. Entonces muchas personas de las que fallecen por este tipo de enfermedades también han consumido cigarrillo. La primera fase de este proyecto comprenderá la implementación de diferentes programas de promoción y prevención. Entonces vamos a empezar a hacer un trabajo educativo, pues, que va a ser apoyado desde este proyecto. Va a venir el Instituto de Cancerología, la Universidad de Antioquia, diferentes profesionales. Vamos a estar trabajando todo el tema de prevención y mitigación, donde se va a convocar a las autoridades, porque sabemos que la responsabilidad también, según el nuevo código de policía, es de la policía, de que no se permita que se consuma cigarrillo dentro de los establecimientos públicos, dentro de los lugares, debe ser en un lugar abierto, porque todos sabemos que el fumador pasivo es el que está siendo más afectado que la misma persona que está fumando. Entonces se va a brindar educación, se va a convocar a toda la comunidad, líderes, a las diferentes entidades, personas de hoteles, de negocios, a todo el comercio, a las instituciones educativas, y se va a realizar, pues, un trabajo de prevención y de mitigación para que miremos cómo vamos disminuyendo este riesgo de consumo de enfermedades a través del consumo del tabaco. La ejecución de este proyecto está a cargo de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en articulación con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos.